¿Sabes algo de Agustín? No, Agustín, no. Desde que lo dejó la chica esa, la Jiménez, la Toñi Jiménez, no sé nada. No sabía que lo habían dejado. Sí, dicen, pero no sé, no lo sé, dicen, ¿eh? Dicen que lo dejaron porque no le hacía el molinillo a la Toñi. El Agustín no le hacía el molinillo a la Toñi. Dicen, ¿eh? Yo no lo sé, dicen. ¿El molinillo? La técnica del molinillo. Del sexual, del molinillo, del sexo, del... Yo sé lo de la cantimplora, pero el molinillo... ¿No sabes qué es el molinillo? No. Siempre el molinillo, Bueno, unos le dicen el molinillo, los otros dicen la centrifugadora, el ventilador... Hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Pues eso viene de esa técnica viene de Sudamérica, del Brasil, toda la zona del Brasil, bueno, más del interior, de la selva del Brasil. Eso. Se hace en la selva mucho. No está nunca en el Brasil. No, verás tú cómo te pillen. Eso, ¿cómo te lo dirías? Para hacer bueno, aquí también se hace mucho, en la parte de la garrocha y un castellfollit de la roca le meten al molinillo. Dicen, yo no lo sé, dicen. Eso es. Para hacer el molinillo básicamente necesitas una cama, ¿eh? Imagínate echado encima de la cama el Agustín, ¿eh? Aquí están los pies, aquí la cabeza. Entonces el Agustín echado en la cama, imagínate lo que hacía la Toñi. Entonces la Toñi, los dos en pelota picada, también es importante. Lo que hacía la Toñi, imagínate, ahora soy la Toñi, ¿eh? Imagínate la Toñi, ¿no? Ahora, pero la Toñi había, o sea, el Agustín echado, la Toñi encima sentada encima de... Ahora soy la Toñi y era Agustín, la Toñi y Agustín. Lo que hacía la Agustín era coger las piernas a la Toñi, las dos piernas, y le hacía ¡sí! ¡Sí! Toda la parte esta de la Toñi empezaba a dar a la centrifugadora el molinillo, le metía la hostia, bueno, empezaba a dar vuelta, y ¡ay, sí, ya! A volar. El ventilador. Esto del molinillo es la hostia, ¿no? Bueno, se dicen, ¿eh? Dicen, yo no lo sé, no lo he probado. Y no duele. Pues sí duele, tú dirás. Bueno, el Agustín dice, se puso enfermo, de tanto hacer el molinillo, se puso enfermo, irritaciones, pieles muertas, todo esto de aquí, se le puso rojo, claro, una depilación, todo esto del pilado, de las piernas, con las piernas de la Toña, el roce, incluso la nariz. Yo últimamente no veía que no hacía buena cara el Agustín. No, ya la veías, hombre. El otro día le dijimos, ven a la discoteca y llegó con el pijama, vino con el pijama de lo depresivo que estaba, hombre, de tanto hacer el molinillo, venga horas y de tal, venga, ese hombre. O sea, acabará mal, ¿eh? ¿A que sí? Ya está mal, dicen que está mal, está muy mal, lo ingresaron. Ojalá, ¿sí? Sí, lo metieron, lo trasladaron a Barcelona. Está muy mal, muy mal. Muy... Yo creo que... ¿Qué? Ha tocado fondo, hombre. Está en el fondo del pozo. Yo creo que ya no sale más, ya. Este no sube. Está en el fondo. Yo ayer vi pasar un coche de la funeraria. Es que, claro, es que yo ayer lo enterraron. Está ya, pobre que no... Hostia. Pobre Agustín. Pues mira, acabar haciendo el molinillo tampoco está mal. No, la verdad es que yo firmaría, ¿eh? ¡Yo firmaría! ¡Venga, yo molinillo, eh! ¡Yo quiero molinillo también! ¿Molinillo o la cantimplora? O la cantimplora, ¿eh? El Agustín. Bueno, yo te digo que a mí me viene una sueca, me dice, hazme la cantimplora, yo no sé cómo meterme, ¿sabes? El molinillo aún haría mis pinitos, ¿no? Pero yo la cantimplora no tengo ni idea ni cómo empezar, la verdad. No sabes lo... Yo no tengo ni idea, la cantimplora no sé. No sé, Messi. Tú imagínate una cantimplora.